Y ahora continuamos con la segunda presentación. Llamamos al escenario a Marta Saft. Ella es Regional Head of Junior in LATAM de ThoughtWorks. ¿Viene para acá? Ah, es que estoy sin... Ya que todos estamos contando alguna infidencia, se me quedaron mis lentes de contacto en la casa. No veo nada. Veo solo una mancha, pero estoy muy feliz de ver que está completamente lleno acá. Les voy a presentar. Marta es una gran lideresa que nos va a mostrar claramente cuán relevante es el desarrollo de la tecnología responsable. Vamos a ver sus potencialidades y también cómo somos así capaces de minimizar riesgos, ¿cierto? Bienvenida, Marta. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, ¿me oyen? Buenos días a todas. Muchas gracias por la invitación para estar aquí con ustedes hoy. Esta charla voy a dar en inglés hoy, pero la próxima vez mi español va a estar listo para hablar con ustedes en su idioma. Es mi más nuevo reto. So thank you everyone for Muchas gracias a todos por estar aquí, por estar en un ambiente que es tan importante tener en nuestros países para asegurarnos de que tengamos agendas que están evolucionando y ayudándonos a tener un impacto positivo en el futuro. Y esta es la invitación que quiero hacerles el día de hoy, que las tecnologías y la gente interesada en la tecnología toman un paso adelante con la responsabilidad hacia el futuro que estamos construyendo. Pero para comenzar, soy Marta Saft, soy de Brasil, vivo en Porto Alegre, Magaúcha, y soy la jefa de ingeniería de ThoughtWorks LATAM. Y esta es una empresa de consultoría de tecnología y diseñamos tecnología estrategias para poder apalancar la innovación digital. Somos una comunidad global de tecnólogos y trabajamos todos los días con nuestros clientes en los desafíos más grandes para poder resolverlos por medio de la tecnología. Y también nos preocupa mucho el impacto de la tecnología en nuestro mundo y en la sociedad. Y como empresas tecnologías y trabajando con tecnología, pensamos que esto debe venir con una gran reflexión, ya que la tecnología está en todas partes. Está en el núcleo de nuestro negocio, la forma en que interactuamos como individuos y como sociedad. Y en ThoughtWorks creemos en una cosa. Creemos que las soluciones tecnológicas no están creadas de forma aislada a la sociedad. No viven en un vacío. Es todo lo contrario. Las soluciones tecnológicas que creamos muchas veces sirven a las mismas dinámicas y las mismas prioridades de muchas de las intenciones que vemos en el mundo que nos rodea. Así que la tecnología nace y se reproduce en nuestra sociedad con muchos de las imperfecciones y los problemas de la sociedad. Y si no tenemos cuidado en la forma en que aplicamos la tecnología, en que adoptamos y evolucionamos las tecnologías, pueden acrecentar estos problemas e imperfecciones. Está esta llamada a nuestro CTO, Rebecca Parsons, que no sé si tuvimos la posibilidad de conocerla, en que la industria no tiene un análogo al juramento ético de los doctores. Tenemos que pensar en las responsabilidades con quienes ocupan la tecnología que hemos construido, además que quienes son invisibles durante el proceso de diseño. Así que esto comienza como una provocación para los profesionales de la tecnología. Pero también debería ser una provocación para todos nosotros que interactuamos con la tecnología a diario o utilizamos la tecnología como una herramienta que nos permite avanzar nuestro ego. La tecnología hoy es cada vez más compleja y entra en áreas más complejas cada vez en la sociedad. Estamos hablando de decisiones de crediticia, diagnóstico médico, decisiones de la corte, solo para pensar en algunos de esos temas. Y es teniendo un impacto dentro de la manera en que actuamos, interactuamos con nosotros mismos, con nuestras familias, con el trabajo,
con nuestros socios. Esto es muy necesario que todos los que trabajen y produzcan tecnología tomen la responsabilidad para estos temas y las consecuencias del trabajo. Y tomen la responsabilidad, puede ser para tener mayor impacto, pero también para mitigar los impactos negativos que puedan tener. Y para ilustrar un poco más de qué estamos hablando en relación a todo esto, quiero compartir una historia y viene de un colega mío que se llama Chad Waddington, y ocurrió en 2020 cuando un niño de 6 años en Estados Unidos hizo una compra de $16,000 jugando su juego online, Sonic Forces de Sega. Y su mamá intentó culpar a Sega de haber creado esa cuenta. Si mi niño de 7 años hiciera algo así con mi tarjeta de crédito, estaría bastante desesperado. Y les voy a hacer una pregunta. Si Sega creó el juego, ellos tenían la intención de tener niños de 6 años que gasten $16,000 en compras en su app. ¿Creen que tenían esa intención? Okay. Not very popular. No parece ser muy popular. Entonces, la segunda pregunta es, ¿quién cree que la creación de ese tipo de cuenta es un resultado, un buen diseño en el juego orientado a compras en la aplicación? Veo algunas manos levantadas. Ahí tenemos un ganador. Y mi última pregunta, entonces, de seguimiento, les voy a preguntar, si Sega tuviera la intención de que niños de 6 años crearan ese tipo de cuentas, ¿es ético acaso o responsable permitir que esto ocurriese? Y no voy a contestarlo, voy a dejarlo con esta reflexión. Y vamos a hablar un poquito más de qué es tecnología responsable, cómo podemos hacer que sea algo más tangible. Entonces, la tecnología responsable es trabajar en conductas de negocio en relación a su uso de tecnología, considerar todas las posibles consecuencias que se pueden mapear en la implementación y adopción de nuevas tecnologías, que sean consecuencias intencionales o no intencionales. Es una conducta activa, y voy a leer, se me olvidó mostrar eso. Entonces, es una conducta activa. Es un continuo en relación a las decisiones que hacemos con la tecnología. Es la consideración activa de valores y consecuencias inesperadas y impactos negativos de tecnología. Y incluye una gran variedad de voces en la adopción y despliegue de procesos y busca manejar y mitigar los riesgos potenciales y los daños de todas las comunidades afectadas por esta tecnología. Es como la innovación, ¿no? No creamos la innovación en nuestro negocio en un espacio encerrado. O sea, no hay tal cosa como un sello que pones en una parte de tu proceso, sino que es una conducta que va avanzando según las conversaciones y ver cuál es el impacto de las soluciones que estamos creando y cuando se lanzan en la sociedad más amplia. Pero también es un diálogo con muchos otros equipos que están presentes cuando hablamos de tecnología, cuando hablamos de datos, privacidad de datos, información de seguridad, y múltiples otros que vemos en nuestro mundo. Pero cuando estamos hablando aquí de todas las comunidades que pueden ser afectadas por esta tecnología, tiene que ver también con inclusión, accesibilidad, desarrollo humano, estructura social y democracia en general. Y cuando tomamos decisiones
que incluyan tecnología, que tienen que ver con la tecnología, estamos afectando nuestros alrededores, que sea obvio o no. Y un ejemplo es con la emergencia, el surgimiento del cloud, de las nubes. A menudo es difícil imaginar la magnitud de la infraestructura necesaria, porque solo estamos subiendo en la nube y no vemos los servidores, a menudo vemos como si no estuviera ahí. Pero todos sabemos que hay servidores en algún lado. No está realmente en las nubes, sino que esa nube implica servidores. Voy a hablar más de eso en un rato más. Y en este contexto de hablar de consecuencias y tecnología, creo que es muy importante tener un paralelo entre ética y responsabilidad. La ética es, tiene que ver la diferencia entre el bien y el mal, entre lo que es correcto y lo que no. Pero cuando no sabemos las consecuencias, hablamos de consecuencias inesperadas, ¿cómo podemos juzgar si son buenas o no, o equivocadas o correctas? Y ahí es donde entra el tema de responsabilidad, porque la responsabilidad es la obligación moral de... Entonces, aunque no esté consciente de las consecuencias y de la implementación de la tecnología que implemento, aunque no haya pensado en qué pueda ocurrir, aún debo mostrar que me preocupa de todas maneras el resultado. Entonces, tiene que ver con eso, con intencionalmente ser responsable. Es hacernos más preguntas para determinar las respuestas en sí. Por ejemplo, ¿qué tipo de base de datos mis algoritmos están usando? ¿Qué grupo de personas o qué perspectivas son excluidas cuando utilizo esta base de datos específica? ¿Y cuál es mi intención para ponerme en contra de estos impactos? Entonces, como el autor William Gibson mencionó una vez, creo que la tecnología son neutrales hasta que las aplicamos. Solamente cuando las aplicamos para bien o para mal es cuando pasan a ser buenas o malas. En una sociedad tan compleja como la nuestra, es muy difícil predecir y pueden ser buenas o malas. ¿Y cómo enfrentamos eso? ¿Es aceptable ignorar eso porque no tenía la intención de crear este tipo de consecuencias? Y acá hay un ejemplo que habla, les mencionaba, de la nube. Esto es un reporte de Sixerum en relación al estado de la nube. 32% del gasto hecho de los recursos que se dan como provisión no son utilizados en la nube. Eso es esencial, no solo porque es claramente ineficiente, sino porque está generando emisiones de carbono y desgaste energético y un impacto ambiental muy claro. Y cuando hablamos del impacto ambiental, puede ser tan grande como el producido por organizaciones industriales más como la aviación, por ejemplo. Entonces, cuando no tenemos idea de cómo nuestros recursos son utilizados, es un enfoque de responsabilidad que debemos tener. Entonces, la tecnología es una herramienta muy importante que tenemos en nuestras manos y tiene que ver, esta es permanente en todas las cosas. Entonces, nos obliga a empezar a hacernos las preguntas correctas y hacerlo de manera proactiva e intencional. Y eso no es sin ser cool o ser bueno, sino ser relevante, sustentable, innovadores y realmente crear un impacto de tecnología en nuestra sociedad. Y no tenemos que hacerlo por nosotros mismos, solos. Tiendo a decir que no podemos hacerlo solos. Lo más importante es que tenemos que hacer para crear un diálogo a través de la industria sobre el impacto de la tecnología y cómo ser más responsable. Por ejemplo, se creó un libro de ético con muchas herramientas para ayudar a los equipos
para entender los impactos negativos de ciertas soluciones de tecnología y también para crear estrategias para hacer de los sesgos, de tener claros que las tecnologías sean más incluyentes. Y por eso que creo que el éxito tiene que ver con cómo estos diálogos evolucionan a través de nuestra sociedad. Y no es un hype simplemente porque es una conversación que tenemos solo hoy y después nos damos vuelta y nunca más hablamos de eso, sino que tiene que ver con el futuro que construimos y el tipo de conductas que vamos a establecer como conductas aceptables. Y luego les pregunto, cuando ustedes piensan en cómo están ayudando a crear y moldar el futuro, ¿ese futuro es un futuro en el que estarán orgullosos de dejar o es un futuro en el que tienen un poquito de vergüenza y un poquito de miedo de dejarlo así? Entonces invito a todos a unirse en esta jornada de tomar esa habilidad, de aplicar, hacer y aplicar tecnología de manera más responsable y pasarlo a otro nivel. Hacia adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta, por esta presentación. Thank you very much, Marta, for this presentation. Agradecemos a Marta por su reflexión que nos entregó acá en esta Summit País Digital.